De la tarde. Bueno, los dolores musculares. Cuidado con los dolores musculares. Carlita, ¿qué te ha estado doliendo últimamente? Que vamos a entrevistar a la doctora Pamela Castro. Nada, nada. Te soy sincera, Carlos, que todos los temas que tocamos no los hago pensando en mí. Lo estoy pensando en la gente porque sé que hay muchos que se encuentran. Ah, no, yo sí hago todo lo que hago en mi vida pensando en mí. ¿Eh? Yo te diría, oye, la vez pasada que te dije, entrevista, hay que entrevistar a Fulano y tales porque que tenía yo una consulta. Claro, me ahorro las consultas. Te digo porque uno, como no estamos haciendo en realidad. Ajá. Es muy complicado de tener actividad física en casa, quienes están en casa, correcto. Y hay mucha gente que está. Se pasa horas de horas de horas en la tele, en el mueble, tirados, repantigados. Y los músculos pues se comienzan a entumecer. Así es. ¿Correcto? Así es. Necesitamos Carlos. Movernos, necesitamos estirarnos. Los abuelitos necesitan estar activos. Estoy con Pamela Castro, estamos con Pamela Castro Zaragoza, traumatóloga. Pamela, buenas tardes. Hola, Carlos, buenas tardes. Bienvenida. La cama, el sofá, las sillas son los lugares más ocupados, más disputados ahora en esta cuarentena. Sal de mi sofá, sal de mi sitio. Estar muchas horas sentado o echados, ya sea para jugar, leer, dormir, comer, ver televisión, inclusive trabajar. ¿Cómo afecta a nuestros músculos? Sin duda, Carlos, estos días de confinamiento han sido terribles para todos. Y vienen más, ¿eh? No se preocupen. Vienen más. Perdón. Y vienen más días todavía. El sedentarismo juega en contra para nuestro cuerpo. No solamente para nuestra salud mental, porque obviamente también hay mucha ansiedad que va de la mano con esto, con este encierro, muchas situaciones de tensión. Pero el hecho de estar en reposo mucho tiempo hace que nuestros músculos se acostumbren a eso y pierdan el tono y la fuerza que los tiene que caracterizar. Claro. ¿Qué hacer? Porque, claro, se van poniendo rígidos por la falta de movimiento nuestros músculos, ¿no? Las articulaciones se ponen rígidas, pero los músculos en sí pierden su fuerza, pierden ese grosor de costumbre que pueden tener, ese tono, esa fuerza muscular que hay. Definitivamente el hecho de estar activos es lo que hace que nuestro músculo trabaje, que nuestros músculos crezcan. Entonces, si estamos en actividad, estamos sentados en la misma posición, pues estos músculos se debilitan, se adelgazan. Y luego, al inflamarse por estar mucho tiempo inactivos, empiezan a doler. Correcto. ¿Qué podríamos estirar? Por ejemplo, ¿los estiramientos en casa funcionan? Sí, definitivamente sí. Por ejemplo, nosotros podemos, en teoría, deberíamos estar solo sentados o echados por un periodo no mayor de 60 minutos. Generalmente, después de estos 60 minutos, deberíamos pararnos, movernos, activarnos, como se podría decir, por un lapso de 10 minutos. En cuestiones laborales, eso es lo que se recomienda. Uno puede estar sentado frente a la computadora 40, 50 minutos seguidos, y luego detenerse del trabajo, hacer una pausa para estirarse. Correcto. Los músculos definitivamente, a través del estiramiento, logran oxigenarse y también relajarse. Y en el caso de las personas que están en cama, algún enfermo en la casa o alguien que está en cama, ¿cómo hacer? A los pacientes que están postrados, es recomendable mantenerlos también en movimiento. Entre un familiar o dos, probablemente puedan hacer ejercicios moviéndole las manitos, doblando las muñecas despacio, ¿no? Haciendo movimientos suaves en los codos, en los hombros y así con todas las articulaciones. Incluso si nuestro paciente está echado, podemos doblar las rodillas, hacer masajes en pies, pantorrillas, muslos, para incentivar a esta contractura muscular. Correcto. Hay llamadas telefónicas, 212-5353. Carlita. Escucho, Carlos. Te escucho, Carlos. Bien. ¿Cuál es tu consulta para nuestra doctora? Hay llamadas telefónicas, me dice Johnny. Pero bueno, decirle a la doctora respecto a los tipos de estiramientos, qué tipo de estiramientos pueden hacer las personas que se encuentran en sus casas, que no hacen actividad física, los niños también. ¿Cómo podemos ayudar a los niños que son un tanto obesos o tienen una debilidad muscular? ¿Qué tipo de actividades pueden realizar también los niños?
Ya, las actividades que son favorables para todos, en general niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, son las actividades aeróbicas. Es decir, mantener las articulaciones y los músculos en movimiento a través del baile, puede ser. Otra cosa también puede ser hacer ejercicios a través de tutoriales. Los ejercicios pueden ser de dos tipos, hay isométricos e isotónicos. Generalmente los isotónicos son los que nosotros vemos que se hacen a través de no moverse mucho, pero tratar de endurecer la región. Podemos hacer pautas de endurecimiento o contracción de los brazos y de los muslos, que pueden durar de 20 a 40 segundos, luego descansar por unos 10 segundos más y repetir las rutinas. En cuanto a las contracturas isométricas, los otros tipos de contracciones que estábamos hablando, estas se dan cuando hacemos movimiento activo. Es decir, en algunos casos, el yoga, el tai chi, el baile, o incluso simplemente mover los brazos, los hombros, por periodos así de minutos o segundos, eso también ayuda bastante, es bastante beneficioso. La caminata dentro de la casa también es beneficiosa. No necesitamos salir a la calle para caminar. En casa también podemos caminar. Incluso podemos poner videos o de repente un poco de música y hacer un baile. El ejercicio se recomienda idealmente por 30 minutos, en una intensidad de leve a moderado, o sea, va subiendo. Primero siempre más suave y luego ya con mayor intensidad. Y así hacer una rutina diaria. Esas actividades, doctora, hay llamadas en espera, pero esas actividades que usted nos dice de 30 minutos, ¿tenemos que hacerla 3 veces al día, 2 veces al día o solamente basta con una sola vez al día? Lo ideal sería repetirlas en series, ¿no? O sea, mañana, tarde, noche, pero para iniciar con 30 minutos, sí, mañana, tarde, noche es lo ideal, pero para iniciar con 30 minutos al día es suficiente. Correcto. Erika, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carla. Bienvenida. ¿Cuál es tu consulta para nuestra invitada? Sí, tengo una consulta para la doctora. Últimamente he tenido dolores en el área de la mandíbula. Pensé que era algo de tema odontológico, pero al consultarle a mi doctor, me dijo que puede ser porque ahora la tensión que de repente estamos viviendo, tensamos mucho en la mandíbula a la hora de dormir. Pasa. Y eso genera un dolor muscular en esa región de la cara. Me ha recomendado relajantes musculares para dormir. ¿Esto es bueno o no? Okay. Bueno, en realidad lo primero que deberíamos hacer es evaluarte, porque es muy común el síndrome de disfunción temporomandibular que altera la función de la mandíbula y produce dolores, porque hay una compresión o en algunos casos hay una mala alineación también de la mandíbula. Sí es cierto que el estrés influye mucho en los dolores musculares, porque, esa es una estructura que es la placa mesial, que está dentro del músculo, que está regida por un nervio. Entonces, ese tipo de dolores que tienes sí tienen que ser evaluados por un profesional, si es que se vuelven persistentes e intensos. Muy bien. Inclusive hay una férula, te puedes mandar a hacer una férula, ¿no? También, pero ese es tema de otra especialidad. Seguro, seguro. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cuál es tu consulta? Sí, le quería consultar a la doctora lo que pasa, que yo como estoy acá haciendo teletrabajo en la casa, uso la laptop, estoy en el mueble, incomodo, estoy en el escritorio, me duele un poco las piernas, y cuando estoy más fácil en la cama, ¿no? Y luego después de una hora y media, cuando voy a comprar, me duele pues la espalda enormemente, ¿no? El cuello. Quiero saber qué consejo me puede dar al usar la laptop o computadora en el hogar. Sí, eso es bastante importante. La mayoría de personas está sufriendo de esas molestias. Y es que definitivamente hay que adoptar posturas adecuadas para trabajar, ¿no? Tal vez ordenar un escritorio, de repente con un mueble o una silla cómoda, tratar siempre de descansar toda la espalda sobre el respaldar de la silla, y en algunos casos también es bueno poner un cojín en la zona lumbar porque es una zona de sobrecarga. Tratar siempre de estar con los hombros relajados porque estas son zonas que cargan tensión. Si es que nosotros tenemos el monitor a una altura que no es la ideal, el monitor de la pantalla de nuestra laptop, entonces también se van a contracturar los músculos del cuello.
y eso es lo que produce dolor, y también dolor cervical y cefaleas también, las demás cefaleas tensionales. Tal cual. Entonces, bueno, la recomendación es tratar de adoptar una postura correcta, erguida, una distancia, mantener una distancia desde los ojos hasta la pantalla, más o menos 60 centímetros, igual, y tratar de, cuando manejamos el mouse o el teclado, no producir una angulación muy extrema en la muñeca, porque eso también va a inflamar esa estructura. Los tendones de la muñeca también se inflaman con mucha frecuencia. Otra cosa que no se recomienda es sentarse en la silla y cruzando las piernas, porque al cruzar las piernas, pues produces una alteración en la circulación, y también puedes comprimir algunas estructuras neurológicas importantes, y por eso aparecen los calambres en las piernas. Perfecto, muchísimas gracias por esa llamada. Hola, Yuli, ¿cómo estás? Aló. Bienvenida a Capital. Aló, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, mi pregunta acerca con la doctora, por favor, quisiera saber. Hace 2 meses y medio yo di a luz a mi primer bebé. Entonces, desde ahí tengo unos dolores horribles, horribles, desde la nuca hasta el dolor de dolor, toda la parte de arriba, pues, ¿no? Hacia abajo. Horrible, totalmente horrible, siento pesadez, me duele demasiado, demasiado, no puedo ni cargar a veces mi bebé. Ok, a ver. ¿A qué se debe eso? Bueno, probablemente una de las causas puede ser que de repente no estás con mucha tensión. Esa es una posibilidad. Otra es que de repente estás adoptando malas posturas para hacer. Cuando uno también realiza la lactancia, tiene que estar sentada en un lugar cómodo también, en un sillón, o de repente usar almohadones para poder apoyar la espalda correctamente. Y bueno, definitivamente, si es que los dolores en este tiempo perduran y son muy intensos, sí tienes que ser evaluada por un traumatólogo para ver, de repente hay un desorden de la alineación de la columna. Podría ser, es una de las causas que producen contracturas musculares también. Perfecto. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Capital. ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes. Mi consulta es, mi esposa estuvo hospitalizada por el COVID, pero ella salió de alta. Okay. Sin embargo, tiene dolores en la espalda. Eso es algo... ¿Pero son dolores musculares? Algo normal. ¿Son dolores musculares? Sí, musculares. ¿Cuánto tiempo estuvo internada? Como un mes. Sí, es muy probable, porque generalmente en pacientes hospitalizados se ve mucho eso. Las camas hospitalarias muchas veces pues son un poco rígidas, y el paciente en el mismo estado en el hospital también están en un estado de ansiedad constante. Y eso hace que adopten posturas equívocas, y eso hace que se contracturen los músculos. Entonces, lo que se recomienda en esos casos sí es tratar usted de realizar masajes, ¿no? De repente en las zonas que le están doliendo. Sí. Y bueno, analgésicos, los analgésicos antiinflamatorios que pueden encontrar ahora en las farmacias, que está un poco difícil, ¿no? Pero aceptamos el dolor muy intenso. Es una posibilidad. Pero si es que está, por ejemplo, si esos dolores están asociados a síntomas respiratorios, como que persiste la tos, o de repente hay un poco de dolor en el pecho, sí, es otra cosa. Ya no serían, claro, ya no serían musculares. Tal cual. Entonces, ¿sería bueno que lo lleve a algún médico? Por ahora no. Pero diría probar con realizarle masaje en la espalda. Masajes por lo menos 3 veces al día. Y que ella no esté cargando cosas, ¿no? Que no se esté, que no esté haciendo fuerza. Pero eso no implica que también esté echada todo el tiempo. Hay que sentarla, hay que cambiarla de posición, que camine por la casa, hay que hacer movimientos suaves en brazos y piernas, como si usted le estuviera haciendo una rutina de ejercicios. Porque las personas que están hospitalizadas, por el tema este de estar echado y postrado, pues los músculos, como expliqué hace unos minutos, se acostumbran. Se adelgazan y duelen. Ok, muchísimas gracias, gracias. Pamela, muchísimas gracias por tu participación en el programa. Me imagino que si algún oyente quiere hacerte alguna consulta sobre tu especialidad, traumatología, ¿cómo, por dónde, qué red social manejas? Yo manejo un blog,
pueden encontrarme en www.pamelacastrotraumatologa.com. Muy bien. Perfecto. Para servir. Gracias. Son las 6 de... Chao, gracias, hasta luego. 6 de la tarde, en punto. Ya volvemos aquí en Capital.